Sí, estamos por comenzar la semana próxima, a partir del lunes 16, van a comenzar a dictarse una nueva serie de talleres en Punto Digital, un poco continuando el trabajo que se realizó durante el verano, donde tuvimos una gran afluencia de público en todo lo que tiene que ver con los talleres, más que nada con capacitación y formación laboral, específicamente los relacionados con Excel y manejo de herramientas de gestión administrativa. En este segundo, en esta primera etapa de lo que va a ser marzo a junio, vamos a tener de vuelta una nueva serie de talleres orientados a ese tipo de labores que tiene que ver con las tareas administrativas. Un taller que se llama Excel Nivel 1, otro que se llama Excel Nivel 2. Los dos se van a dictar por la tarde, a partir más o menos de las 17, 18 horas, con el objetivo de que todo aquel vecino que está trabajando pueda venir y pueda capacitarse y pueda formarse. Recordemos que este año Punto Digital tiene una propuesta nueva, que es un taller complementario más amplio, que se compone de tres módulos diferentes, con Excel en diferentes niveles más avanzados, donde la idea es que el vecino que venga acá pueda salir con un certificado mucho más amplio que va a ser sobre manejo de herramientas administrativas informáticas, que comprende tres módulos diferentes de Excel: Excel nivel 1, nivel 2 y nivel 3, con el objetivo de que al momento de presentar su currículum pueda tener una herramienta y muchas más herramientas y un taller mucho más amplio. Esto es algo bastante interesante que estamos trabajando, de hecho, con otras áreas de municipio a fin de poder brindar cursos y talleres que estén siempre orientados a la formación y la capacitación laboral. También repetimos nuevamente el taller de alfabetización digital, que en esta ocasión va a ser un poco más amplio también, porque va a comprender todo lo que es manejo de celulares y lo que tiene que ver con manejo de PC. Y el taller que ya realizamos de computación básica, que se vuelve a abrir, estos dos últimos por la mañana. Más que nada, porque generalmente el público que viene es un público adulto mayor, en muchos casos ya retirado, jubilado, y el objetivo es que puedan aprovechar su horario, que a la mañana es un horario interesante, para poder venir a capacitarse y formarse. Estamos teniendo ya bastante afluencia de público, especialmente a los que tienen que ver con Excel y con la capacitación laboral, por lo que invitamos a todos los vecinos a que se acerquen acá a Punto Digital, a la Barría 310, de lunes a viernes, de 8 a 12. Pueden venir, pueden anotarse e inscribirse. Es importante el tema de que el vecino venga a inscribirse porque al ser talleres con mucha demanda los cupos se terminan enseguida y bueno, esto nos da la posibilidad también de proyectar y verla, analizar, quizás abrir otro horario nuevo, que es lo que estamos pensando ahora, por ejemplo, con Excel nivel 1, donde tenemos ya más de 25 inscriptos, la capacidad no supera, entonces estamos viendo si hay más inscriptos, la posibilidad de abrir otro horario nuevo. También tenemos una novedad bastante interesante en este primer cuatrimestre, que es la apertura del primer taller fuera de Punto Digital en lo que va a ser un SIC. En el SIC Los Pioneros, los vecinos que así lo quieran, van a poder enviar a sus hijos, a los niños, a el primer taller de robótica que abrimos fuera de aquí. Se va a desarrollar los días miércoles en el SIC Los Pioneros de 16 a 17 horas. Donde van a poder ir los niños, van a poder aprender sobre cómo es la programación, el armado de un kit de robótica, un poco de electrónica, y le vamos a adjuntar también un pequeño taller de ajedrez que va a dictar el profesor Rafael Estefano. Esto siempre siguiendo la línea de trabajo que tenemos en Punto Digital de poder promocionar y desarrollar el pensamiento computacional en los niños y en los jóvenes. Así que también invitamos a todos los vecinos del barrio, allí del SIC del barrio Los Pioneros, que quieran acercarse. Puede acercarse, puede llevar cualquier vecino de cualquier parte de la ciudad a su hijo, en realidad, porque es un taller abierto, libre y gratuito, como todos los talleres de Punto Digital. Pero bueno, aquel que desee, especialmente la gente que vive cerca del SIC Los Pioneros, que aproveche esta oportunidad de que Punto Digital sale de aquí para poder brindarles una oportunidad bastante interesante y una oferta innovadora para lo que va a ser la zona. Sí, tenemos una articulación desde el año pasado, ya el segundo año que lo llevamos adelante, se van a desarrollar acá talleres de la Escuela de Actividades Culturales, de computación básica, manejo de celulares y una que va a ser también de herramientas informáticas más básicas, por lo que invitamos a todos los ciudadanos que también quieran acercarse, que son alumnos o recurrentes de la Escuela de Actividades Culturales, que sepan de que acá en Punto Digital también hay una oferta de ellos, que se va a dictar en otro horario diferente al nuestro, para no superponernos, los días martes y viernes, de 14 a 17 horas, en esa franja horaria, la Escuela de Actividades Culturales va a dictar también una serie de talleres que tiene un arancel,
Pero lo interesante de esto es que tengan otros horarios en realidad, porque a lo mejor hay un vecino que dice yo quiero aprender manejo de celulares, pero a la mañana no puedo. Bueno, tiene la posibilidad de venir por la tarde, de capacitarse, en este caso el profesor es Marcelo Centurión, pueden aprovechar también sus horarios y también se dicta acá en Punto Digital los días viernes un taller de cine antropológico que lo dicta Maricel Pellegrini, también muy interesante. Y los días martes y jueves, en el horario a partir de las 17:30 horas hasta las 21:30 horas, dos talleres de ajedrez para niños y para jóvenes, también muy interesantes, que lo dicta el profesor Rafael Estéfano. Así que bueno, que puedan venir a inscribirse. Esa inscripción se hace en la Escuela de Actividades Culturales, pero nosotros no tenemos ningún problema en que vengan aquí y los podamos asesorar. Pueden venir de aquí a Punto Digital, que está ubicado en la Barriga 310, de lunes a viernes de 8 a 12, o pueden llamar telefónicamente también y comunicarse al 470-352, que es la nueva línea de teléfono fijo que tenemos. Ahí también pueden llamar y las chicas los van a asesorar y les van a evacuar. A veces el vecino no sabe bien en qué taller ubicarse, por ejemplo, Excel nivel 1, nivel 2, no saben bien qué contenidos. Bueno, que aprovechen también, que llamen por teléfono a este número fijo y que puedan asesorarse acá con las chicas, que les van a dar la mejor orientación.